Nos encontramos en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, para inaugurar otro ciclo de muestras. Me sentí muy, muy cómodo y muy apoyado en toda la preparación de la muestra, todo el equipo que trabajó para ello, así que, bueno, me parece que es un paso más para ir resignificando este espacio sin perder la memoria, pero tampoco sin paralizarnos y sin quedarnos estancados, sino seguir adelante e ir construyendo nuevas cosas en este lugar. Quiero agradecer la oportunidad que me han dado, y especialmente a Andrés y a Eva, por sostener un espacio como este, que siempre es tan difícil para poder expresarse y demás. La verdad que se brindaron súper abiertos, sobre todo cuando en este momento se están como discutiendo temas que tienen que ver con los artistas y las instituciones y los roles de las instituciones. Me parece que es un ejemplo a seguir, ojalá que puedan seguir por muchos años más. Me parece muy importante el trabajo que estamos haciendo los artistas en tratar de eso, de seguir resignificando este lugar. Bueno, es además de muy grato, como siempre, inaugurar las muestras de artes visuales. Y en este caso también estamos mostrando, como decía Andrés, los bocetos correspondientes al cuarto premio Centro Cultural de la Memoria. Bueno, para nosotros es un orgullo haber contado con este jurado. Me parece que el jurado ha tenido un criterio amplio y me atrevería a decir que valiente, porque este es un lugar que impone, por supuesto, mucho respeto, pero a veces impone demasiado respeto. Y creo que, en general, como decía, el jurado de alguna manera tomó decisiones que tensionan muchos de los puntos que hoy están en discusión, no solo en el arte contemporáneo, como señalaba Andrés, sino también en cuanto a los modos de utilización de la memoria, en los modos de recordar el horror. Y creo que en ese sentido también esto vale la pena destacarlo. Quiero decir que el Fondo de las Artes, Nacional de las Artes, no es la primera vez que nos apoya en este premio. Puede parecer una presión si yo digo que no es la primera, y seguramente que no va a ser la última, pero lo que quiero señalar es que hemos establecido con el Fondo una relación muy estrecha y muy fructífera, y realmente, como decía, le agradecemos mucho. Para mí es un honor estar acá por varias razones. Primero, bueno, por el lugar en que esto está, en esta muestra, en donde estamos parados en este momento, ¿no? Pero también me parecía importante como un concepto de resignificación, ya no de este lugar, sino del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Como una forma de que el fondo se integre a los sucesos más importantes que marcan la historia argentina a través de esta institución que es el Haroldo Conti, ¿no es cierto? Seguramente trabajaremos de vuelta en próximas ocasiones, en próximos premios, y reafirmar esta idea, ¿no? Que la idea de la inserción del Fondo Nacional de las Artes, que es una institución que tradicionalmente ha sido muy elitista, meterla en aquella corriente importante de la historia argentina que está reflejada en este centro, ¿no? Así que, Eduardo, muchas gracias, y va a ser hasta la próxima ocasión, ¿no? Vamos a empezar por entregarle la mención a Fabián Trigo. Otra de las menciones fue para el trabajo visible de Gabriela Golder y Miguel Grassi. Bueno, otra de las menciones es para la artista María Oresanz, que está en este momento en París, recibe su hija. La cuarta mención es para Eduardo Basualdo, que no está acá, le mandamos un abrazo, no pudo venir, se lo haremos llegar después. Y el primer premio, que fue, ya como verán, arduamente discutido y al final consensuamos en compartirlo, es para la obra Refugio Móvil de Romina Orazi, que acaba de llegar.
Y el otro primer premio compartido es para la obra Bronce de Esteban Álvarez.